La primera rueda del torneo de apertura tuvo su epílogo en Barrio Obrero, en el encuentro entre los equipos vecinos Cerro Porteño y Nacional. La olla azulgrana congregó de vuelta a una interesante cantidad de público tras el repunte del ciclón en los últimos 4 partidos, y esta vez el contendiente era nada más y nada menos que el puntero Nacional. La primera etapa se caracterizó por la efectividad alba. De contraataque sorprendió la academia ante la zaga cerrista, que intentaba acomodarse. Coronel envió un centro al área. César Cáceres Cañete sirvió el pase a Julián Benítez, quien definió y estableció tempraneramente el 1-0 en Barrio Obrero. 2 llegadas, 2 goles fue el saldo de la primera etapa a favor de la academia, que castigó cuando nuevamente Cáceres Cañete asistió a Marcos Riveros, quien con remate en plena carrera y de primera fusiló a Roberto Junior Fernández, quien no alcanzó el potente disparo tricolor. Nacional, sobre 19 minutos del primer tiempo, pasaba a ganar 2-0. Cerro, recién en los últimos 15 minutos, insinuó la posibilidad de llegar a la conquista, con zurdazo de Fidencio Oviedo, que justo Villar lo sacó para un costado. Seguidamente, Jonathan Fabro remató un misil al segundo palo y justo Villar se estiró y lo sacó muy bien, abortando el peligro para Nacional. Se podía pensar que Cerro buscaría el descuento, pero el equipo de Chiqui Arce mostró poca convicción en la complementaria y Nacional aumentó la diferencia cuando Julián Benítez velozmente ganó a los zagueros cerristas, eludió a Junior Fernández y mandó el balón dentro del arco cerrista para casi sentenciar el pleito en la olla. Gustavo Cristaldo perdonó el cuarto gol, pero fue de hecho Junior Fernández el que salvó a su arco, pero en la siguiente, Tacuarita Cardoso recibió una espectacular asistencia, dejó en el camino al Gatito Fernández y luego definió con el arco a su disposición. La cuarta estocada alba ya catapultaba toda intención cerrista. Sin embargo, Gustavo Cristaldo cometió una falta dentro del área a Matías Corujo. Carlos Amaría sancionó la pena máxima y Roberto Nani, descolocando a Justo Villar con remate al palo derecho del portero tricolor, puso el gol del honor en la paliza académica e histórica sobre su vecino Cerro Porteño por 4-1 en el último partido de la primera rueda del campeonato Apertura, que consagra actualmente a Nacional 11 puntos sobre su inmediato perseguidor. Con imágenes de Juan José Romero, informó Gustavo Montero para ABC TV.